supuesto, he seguido trabajando el tema de los tercerizados, de las movilizaciones, de los trabajadores y las trabajadoras, para lograr que se cumpla lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para las trabajadoras y los trabajadores con relación a eliminar la condición, la situación de tercerización de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en el país. Seguimos impulsando los procesos de organización a nivel nacional en torno al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas. Y de igual manera, nos hacemos parte de las movilizaciones de diversos sectores de trabajadores y trabajadoras en lucha. En este caso, el Buró Político acompañará, promoverá y participará activamente, solidariamente con las trabajadoras y los trabajadores del Grupo Polar y con la movilización que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora está promoviendo para el día de mañana, martes 19, a partir de las 10 de la mañana, ante la Asamblea Nacional. Es una jornada de movilización de las trabajadoras y los trabajadores, particularmente agrupados y agrupadas en el Grupo Polar, para expresar su solidaridad con las y los trabajadores que al servicio de Polar, fundamentalmente en el área de la comercialización, de la distribución, vienen desarrollando una huelga que tiene como centro la población de Turmero y que ha recibido solidaridad de otras plantas, no de otras plantas, de los trabajadores y las trabajadoras de otras plantas propiedad de Polar. Bueno, porque la solidaridad no es de las plantas, la solidaridad es de las trabajadoras y los trabajadores. Y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, con organizaciones sindicales de los trabajadores y las trabajadoras de Polar, ha decidido realizar una acción el día de mañana, martes 19, a partir de las 10 de la mañana, ante la Asamblea Nacional, y el Partido Comunista se hace parte de esa movilización e invita a las fuerzas clasistas, a los delegados y delegadas de prevención, a los consejos de trabajadores, socialistas de trabajadores y trabajadoras, a los cuadros dirigentes clasistas del movimiento obrero y sindical, a hacerse parte solidariamente con esta lucha de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de Polar, que condena la agresión del Grupo Mendoza contra los trabajadores y las trabajadoras, contra sus dirigentes obreros y sindicales, que rechaza la violación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que intenta el Grupo Polar al establecer normas internas violatorias de tal instrumento jurídico, que rechaza la violación de la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a la discusión de las conexiones colectivas, a la injerencia del Grupo Polar en la vida interna de las organizaciones sindicales, y que en general defiende el que las plantas del Grupo Polar privilegien la producción de alimentos y no mantengan la orientación del señor Mendoza de privilegiar su uso para otro tipo de productos que no son de primera necesidad. O la eliminación de líneas de producción en algunas empresas del Grupo Polar que disminuyen la entrega, pues, de bienes de primera necesidad, de productos de primera necesidad a nuestro pueblo. El Partido Comunista entonces se hace solidario con esa jornada e invita a los sectores clasistas a que la acompañemos activamente, porque además esa jornada debe servir para ratificar la solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores en condiciones de tercerización y seguir demandando del Ministerio de Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo iniciativas dinámicas que den respuesta a esta condición que viola la normativa legal existente. Mañana martes 19, concentración de trabajadores y trabajadoras al servicio de Barrio Adentro, frente al Ministerio de Salud, convoca el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, entregarán documentos al Ministerio de Poder Popular para la Salud con denuncias y propuestas. O sea, mañana hay dos acciones de trabajadores y trabajadoras promovidas por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, una ante la Asamblea Nacional con las trabajadoras y los trabajadores al servicio de las empresas Polar y otra ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud, promovida también por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, donde se presentarán propuestas
con relación a la realidad actual en el sector.